Una vez más, nuestros gobernantes pretenden ocultar su fracaso, trasladándonos a nosotros la responsabilidad de todo lo que está sucediendo. Son los mismos que no quisieron en su momento hacer test de entrada a los viajeros procedentes primero de China y luego de Italia, como propusimos, y nos llamaron xenófobos por eso. Los mismos que no han querido hacer en realidad test a ningún viajero que haya procedido del exterior en los puertos o aeropuertos de España. Los mismos que no han sabido, por ejemplo, hacer lo que hace Eslovaquia este fin de semana que viene, en el que toda su población va a ser ofrecida un test en los colegios electorales para poder distinguir justamente quién está infectado y merece un tratamiento dentro de su aislamiento, y quién está sano y puede continuar con la vida normal para que no se hunda la economía. Los mismos que no han sabido coordinar la sanidad para que en aquellas comunidades donde faltaban camas por saturación se pudieran derivar enfermos hacia otras comunidades donde sobraban camas. Los mismos que nos han sometido a las medidas más estrictas de toda Europa y hemos obtenido los peores resultados de toda Europa. Los mismos que tienen la responsabilidad de todo lo que está pasando quieren decirnos ahora que es culpa de nuestros jóvenes o que es culpa de los hoteles, restaurantes, cafeterías y bares. O aquellos que nos decían que el virus no entendía de fronteras parece que sí que entiende de horarios porque pretenden someternos a un toque de queda absolutamente insólito, sometido a un horario absolutamente absurdo. Y además pretenden que el estado de alarma dure 6 meses. 6 meses en los que no sea el presidente del gobierno, sino el ministro de Sanidad el que venga a dar cuenta al Congreso. En Vox, desde luego, no vamos a favorecer estos experimentos de totalitarismo que tanto gustan al gobierno para ir sometiendo a la población poco a poco y sin que se den cuenta a una cada vez mayor falta de libertad. En Vox seguiremos proponiendo medidas sensatas por la salud de los españoles, pero que no destruyan nuestra economía.